Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro del movimiento San Juan 23, administrador de la página Católico Defiende Tu Fe, dueño de la página Doña Cata y sus vecinos, y también director del programa Mesa Redonda. El día de hoy quiero compartir con ustedes un debate que tuve con el pastor Pedro Gómez sobre el sacerdocio católico a la luz de la Biblia. Les cuento que fue un video bastante interesante. Hubo mucha sorpresa ahí que ustedes podrán corroborar. No les quiero como amargar la sorpresa. Bueno, los dejo con el video, que no les quiero adelantar más. Disfrútenlo todos y aprendan. Aprendan Biblia para que no se dejen engañar. Dios les bendiga. Ahí tenemos a Rodrigo Calvo. Pues me gustaría, yo creo que Rodrigo Calvo es un poquito más, por lo menos es un poquito más paciente, creo yo, que el otro endemoniado. Así que Rodrigo Calvo, le invito a que venga a exponer usted su punto, ¿verdad? Rodrigo Calvo no va a entrar porque me tiene pavor, nunca entra. Él me mira y sale espantado, él únicamente hace comentarios así y se va. Aquí está Rodrigo Calvo, vamos a ver si Rodrigo Calvo ahora pues podemos dialogar con él. Si se conecta, aquí lo tenemos. Bueno, señor Rodrigo, un gusto tenerlo por acá, al fin, ¿no? Hola, Pedro, ¿qué más? Bien, bien. ¿Cómo vamos? Ahí, todo bien, tranquilo, aquí estudiando las escrituras, viendo a ver de dónde sacan el sacerdocio católico. Ah, pues de las escrituras. ¿Quieres aprender? Por supuesto. Bueno, ok. Bueno, primero que todo, no hay ninguna cita que diga que el sacerdocio está abolido. No. Dice que hay un nuevo sacerdocio que es en Cristo Jesús. ¿Me permite? Señor. Hagamos una cosa. Con usted yo puedo tratar a una persona hasta donde lo he podido mirar, respetuosa. Entonces, ¿le parece que vayamos por parte? ¿Que vayamos qué? Que vayamos por parte. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Usted dice de que el sacerdocio no ha quedado abolido. Sí. Pero la escritura dice que sí ha quedado abolido el mandamiento, el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento? El de establecer sacerdotes para servir. Ese es un mandamiento que se le dio a Moisés. Eso no quedó abolido. No. El mismo apóstol Pedro nos lo dice. Ok. Que ha hecho de nosotros un reino de reyes y sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. Y dice, no dice todos, dice que ha hecho, sí, de ustedes, pero no dice que todos. Ahora, el sacerdocio en Cristo es ministerial, ¿ya? Y esa es la diferencia con el sacerdocio levítico. Sí, y con el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec solamente era rey y sacerdote. Pero nosotros, nuestro sacerdocio está dividido en 5 ministerios. Primero tenemos a los apóstoles, los 12 apóstoles que tiene la Iglesia Católica, los cuales ustedes no tienen ese sacerdocio. Y es curioso porque la Biblia dice que en Hechos, solo los apóstoles podían nombrar pastores. Pero si ustedes no tienen apóstoles, ¿quién nombra a sus pastores? Entonces ahí, bueno, están los pastores, están los profetas, ¿sí? Están los apóstoles, están los maestros y están los evangelistas. Son 5 ministerios sacerdotales en los cuales se divide el ministerio de Cristo. De hecho, Cristo como sumo y eterno sacerdote, él fue apóstol, él fue enviado a los judíos, y luego habló con samaritanos, con la romana, con el romano, con otras personas, ¿sí? Él fue profeta, profetizó la caída del templo de Jerusalén, ¿sí? Fue pastor, él es el buen pastor. Ok. Él fue maestro, porque todos le decían, maestro, bueno, ¿qué tengo yo para qué tengo que hacer yo para recibir la vida eterna? Y también él fue fue maestro y evangelista, porque él es el centro del evangelio. Ok, sí. Entonces, vemos cómo estos cinco ministerios sacerdotales provienen de Cristo y vienen de Cristo.
Por eso Pedro nos enseña que somos sacerdotes hechos para entrar en el edificio de la iglesia y ofrecer sacrificios espirituales agradables a nuestro Dios. Okay. Y es curioso que tú digas que ya no hay sacerdotes, porque Pedro dice todo lo contrario. Permítame, vamos por parte. Ok. Permítame decir que lamentablemente las Sagradas Escrituras lo tachan a usted como mentiroso. ¿Por qué razón? Hebreos capítulo 7, verso del 11 al 18. Verso 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. Está hablando del mandamiento de tomar sacerdotes. Dice que queda abrogado. ¿De qué mandamiento va a hablar? Lo que queda abrogado es el mandamiento de escoger sacerdotes según el criterio levítico, o sea, por familia y por herencia. Por eso Hebreos 7:3 dice que Jesucristo es a la manera de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, a la manera de Melquisedec lo es Jesucristo. Entonces, por eso hay que leer en contexto. Por supuesto. Por eso, si me lees desde el 18, yo tengo desde el 3. No. Dale. Vamos al contexto. Dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? No, otro sacerdocio son dos cosas muy diferentes. Un sacerdocio está hablando en término plural. Y aquí está hablando de un sacerdote, como habla el libro de Hebreos en diferentes citas. Ahora dice, según el orden de Melquisedec, dice que es semejanza, el orden es semejanza a Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de día ni final de vida. Yo no creo que los católicos pues no mueran. Ahora dice, y que no fuese llamado según el orden de Melquisedec, que fuese. Entonces, según tu lógica, Melquisedec ahora, tampoco ha muerto, Melquisedec es eterno. Absurdo, creo que está leyendo mal las escrituras, Pedrito. La figura de Cristo, mi amigo. Ahora, permítame. No, permítame. Pero tú estás diciendo que Jesucristo era como Melquisedec y que Jesucristo era eterno. Permítame. Sí, sin principio. Bueno. Pero son tus propias palabras las que te condenan, hermanito. Melquisedec, sacerdote por siempre. Sacerdote. ¿Y eso quiere decir que Melquisedec no murió? La escritura que del sacerdocio levítico fue imperfecto porque a causa de su muerte no podían continuar, pero según el orden de Melquisedec, Jesucristo iba a seguir, o sea, semejante a Melquisedec, Jesucristo iba a recibir el sacerdocio, sacerdote por siempre, que no podía morir, porque es una manifestación de Cristo. Ahora, segunda vez que lo deja la escritura como un fiel mentiroso. Segundo, porque cambiando el sacerdocio, quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Queda ese mandamiento, queda fuera. Dice, es necesario también que haya un cambio de ley, porque aquel, y oído con esto, porque aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie, absolutamente nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por lo tanto, la imposición de sacerdotes católicos para servir en el altar es una mentira. No hay sacerdocio ministerial para servir en el altar y ofrecer sacrificio ninguno. Dice la Escritura que Jesucristo vino y ofreció sacrificio de una vez y para siempre, porque los sacrificios que presentaba el pueblo, dice que no lograban, no perfeccionaban nada. Dice que todavía hoy en día los sacerdotes presentan sacrificio que nada pueden lograr. Así que la escritura lo deja a usted como un verdadero mentiroso, porque dijo que el mandamiento. No, Pedrito. Escúcheme,
No, Pedrito, hijo, tú estás leyendo mal. Mandamiento... Y lo vamos a mirar con Biblia, pero... Usted me dijo que el mandamiento... Pero tú me dices que hable, me interrumpiste y no me has dejado exponer. Y tú sigues con tu exposición. Ok, sí, permítame. Entonces, ¿para qué me dices que debate? Una sola cosa, permítame. Bueno, dale. Este mandamiento de escoger sacerdote y tener sacerdote sirviendo al altar no haya sido abolido. Pero el verso 18 dice que ese mandamiento de poner sacerdotes, de escoger sacerdotes de entre los hombres para servir al altar, dice que fue abrogado, abolido, quitado. Listo, ok. Dice así, vamos a leer bien Hebreos 7 para que la gente pueda entender en contexto lo que se está hablando. Porque ha sacado todo fuera de contexto. Empezamos desde el 1. Dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de vencer a los reyes y lo bendijo. Abraham, por su parte, le dio el diezmo de todo. Melquisedec, cuyo nombre significa, en primer lugar, rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, se presenta sin padre, sin madre, sin antepasados. No se conoce el comienzo ni el fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. No sé ¿qué quiere decir? Que el sacerdote... Perdón. Estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el sacerdocio de Melquisedec es distinto al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico quedó abrogado. Quedó abrogado completamente. Pregunta. Y el sacerdocio levítico pertenecía a una tribu. No, permítame que vamos a terminar esto. El sacerdocio levítico pertenecía a la tribu de Leví. Por eso no era un, ese era un sacerdocio de genealogía, de heredado. El de Jesucristo no es un sacerdocio heredado, ni tampoco el de Melquisedec. ¿Ok? Ahora pregunta, dice el 4. ¿Confieren pues la grandeza de aquel? Rodrigo, usted dijo que usted era el maestro y que me iba a enseñar. Eso fue lo que usted dijo. Por eso. Los sacerdotes. Pero si tú no te dejas enseñar. Mandamiento de escoger, de tomar de entre los hombres sacerdotes para servir al altar. Ya vamos a llegar ahí. No, pero no, ¿cuál es el afán de? ¿Qué leyó? Vamos a leer. Digo, pero ¿por qué no quieres que la gente escuche lo que dice Hebreos 7? Pero si dijimos. Es mi turno de hablar, ¿cierto? Escúcheme. Usted dijo que si quiero aprender, yo estoy aquí de alumno. Dijimos que íbamos por parte. Acordamos que íbamos a ir por parte. Ok. Y te está saltando el versículo 18 y vamos por el 3. Ok, maestro. Estamos diciendo que vamos a leer todo completo para que la gente entienda a ver si tú estás leyendo mal o el texto está diciendo otra cosa. Dale. El problema de leer así. Bueno, sigamos. Permítame. Sigamos, pero ¿cuál es el susto? Entonces no es que me voy a enseñar. Por eso, sigamos leyendo. Entonces, y así vas a aprender lo que dice Hebreos 7. Como buen alumno, ¿vale? Quiero preguntarle del sacerdocio. Las preguntas al final. No, claro, no, las preguntas al final. Vamos por parte para que tenga lo posible. Usted lo está escuchando. Pedro tiene susto de que le leamos Hebreos 7. Vamos a ustedes llegar. Ustedes lo están escuchando. Vamos a llegar. Y está intentando interrumpir. Escúchenlo ustedes. Vamos a llegar ahí. Y que conste que yo le di el turno y no me quiere dejar hablar. Señor. Seguimos, Pedrito. Señor. ¿O quieres quedar en evidencia? Ok. Gracias. Permítame. Sigamos. Hebreos 7:4. Permítame. Dice. Consideren, pues, la grandeza de aquel a quien el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Seguimos al 5. También los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen, según la ley, el derecho a exigir el diezmo de los bienes del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos sean también de la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec no pertenecía al mismo pueblo. Recibió el diezmo de los bienes de Abraham y bendijo al que Dios había hecho depositario de sus promesas. Ahora bien, hay una duda, que no hay duda alguna de que es el superior quien bendice al inferior. Además, los descendientes de Leví que reciben el diezmo son hombres mortales, mientras que de Melquisedec se atestigua que vive. El mismo Leví que percibe ese diezmo lo pagó a Melquisedec, por decirlo así, en persona de Abraham.
Pues Leví estaba ya presente en las entrañas de su antepasado Abraham cuando Melquisedec salió al encuentro de este. Estoy ocupado. Pues bien, si la perfección se lograra a través del sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de hacer surgir otro sacerdote a la manera de Melquisedec? Aquí lo que está hablando es del sacerdocio levítico, el que era de familia, de tribu, no lo que tú estás diciendo. Y dice así, ok, por el cambio de sacerdocio lleva consigo necesariamente el cambio de ley. En efecto, Jesús, de quien se dice esto, pertenecía a una tribu que jamás estuvo al servicio del altar. Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, tampoco Melquisedec. Muy bien, pues como se sabe, nuestro Señor salió de la tribu de Judá, ¿ok? De la que Moisés no dijo nada a propósito del sacerdocio. Esto es más evidente aún si surge otro sacerdote que, a semejanza de Melquisedec, no lo es en virtud de un sistema de leyes terrenas, sino por fuerza de una vida indestructible. Pues así está testificado: tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Con esto queda abolido el sistema anterior, o sea, el levítico, a causa de su impotencia y debilidad, porque la ley no ha llevado nada a la perfección, la ley de Moisés, la ley donde está el levítico, ¿ok? Únicamente es la puerta de una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Además, nada de esto se ha hecho sin juramento, pues mientras los descendientes de Leví llegaron a ser sacerdotes sin mediar ningún juramento, en el caso de Jesús ha mediado el juramento de quien le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Tú. Por eso Jesús es quien garantiza una alianza superior. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo que lo que tú dices, que ya no hay sacerdocio, aquí se refiere al sacerdocio levítico, no al sacerdocio de Jesús. Por eso no querías que los demás escucharan lo que dice Hebreos 7, el que tú mismo estás citando. Ok, ahora vamos a ver una cosa interesante. Ustedes dicen que ya no hay sacerdotes y lo juras asumiendo que Hebreos 7 dice lo que tú lees, pero pues vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que dicen los apóstoles sobre lo que tú opinas? Dice Primera de Pedro: ustedes también, ustedes mismos, como piedras vivas, van construyendo un templo espiritual, dedicado a un sacerdocio consagrado, para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Y, por ejemplo, Apocalipsis, el apóstol Juan, ¿sí?, nos dice que nosotros somos un linaje escogido, ¿sí?, y somos un reino de reyes y sacerdotes para Cristo. Entonces, ahí queda totalmente desmentido tu argumento de que ya no hay sacerdotes, porque el apóstol Juan y el apóstol Pedro, dos apóstoles, te están desmintiendo tu interpretación de Hebreos 7. Lo que hice yo también al leerlo completamente, porque no quería mostrar que ese se refería al sacerdocio levítico, ¿sí? Ahora, si quieres, bueno, ve adelante, da tus argumentos y yo en la próxima exposición te voy a demostrar con Biblia que solo los apóstoles podían elegir los pastores, y tú no me vas a poder, y tú me vas a demostrar que la Biblia dice que se pueden escoger pastores sin la necesidad de apóstoles, ¿vale? ¿Trato hecho? Ok, vamos. Okay, dale. El mandamiento dice de tomar sacerdote de entre los hombres. Para empezar, tomar sacerdote de entre los hombres. Jesucristo no fue tomado entre los hombres, eso estamos claros. Dice que de la tribu de Judá nadie ha sido ordenado para servir en un altar. Porque el que sirve en un altar no terrenal
sino celestial, es Jesucristo. Uno, ahí lo deja como mentiroso la Sagrada Escritura. Usted dice que Melquisedec no vive, ¿verdad? Eso fue lo que me dijo en su primera interpretación, que se puso a reír de mí cuando dije que Melquisedec reina por siempre. Hebreos capítulo 7, verso 8, dice, y aquí uno que da testimonio y vive, y está hablando de Melquisedec. Ya había pasado mucho tiempo en el cielo. Ya había pasado mucho tiempo, claro, por supuesto, estamos hablando en el cielo. Lógicamente eso fue una manifestación de Jesucristo. Cristo también está vivo en el cielo. Bueno, y aquí en la tierra, pero bueno, dice que él subió en cuerpo y alma. Ahora, mi pregunta súper importante es, si ustedes dicen que tienen el sacerdocio según el orden de Melquisedec, quiero que usted en su próxima, y esto lo voy a encerrar aquí, en su próxima exposición, quiero que usted me responda quién los ordenó a ustedes a servir en el altar o cuándo se le dio el mandamiento a Melquisedec para servir en el altar. ¿Melquisedec servía en un altar para que ustedes sirvan en un altar? Segunda pregunta, Jesucristo viene de la tribu de Judá. ¿Ustedes son de la tribu de Judá? En su próxima exposición me responde y me tiene que dar prueba que ustedes son son descendientes de la tribu de Judá. Génesis, Salmos, Hebreos dice, Hebreos 5:6, perdón, dice, como también dice en otro lugar, tú eres, está hablando en singular y está hablando de Cristo, tú eres sacerdote para siempre, no dice vosotros sois sacerdote para siempre, ni son constituidos según el orden de Melquisedec. Acuérdese, tiene dos preguntas y aquí el Señor dice, tú eres sacerdote por siempre, no está hablando de una descendencia como lo estuvo hablando de como la Biblia lo habla de Aarón y su descendencia. Aquí no habla de descendencia, sino que dice tú eres sacerdote por siempre. Dijo que el mandamiento no había sido abolido. La escritura, como le dije de principio, lo dejó como un verdadero mentiroso. Porque dice que ese mandamiento de tomar sacerdotes era un mandamiento, era una ordenanza, era una obligación, era una ley de Dios tomar sacerdote de entre los hombres. Usted dijo que eso había quedado abolido, pero la escritura dice de que sí fue abolido, fue quitado el antiguo sacerdote levita que eran tomado de entre los hombres, fue quitado, cambiado por el sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio eterno. Los sacerdotes católicos no tienen nada de semejanza a según el orden de Melquisedec. Siguió leyendo y volvió a hablar de tú eres sacerdote por siempre. Está hablando de Cristo, no está hablando de descendencia, y la misma escritura así lo declara, así lo decreta. No por descendencia. No por descendencia, sino instituido según la semejanza de Melquisedec. Así que bueno, adelante, señor Rodrigo, tiene dos preguntas y tiene también el libro de Hebreos 5:6 para explicarme cuando el Señor dice tú eres. Ok, perfecto. Bueno, la primera pregunta es, lo que hay que entender es que ahí dice que el sacerdocio de Cristo no es conforme a una tribu, porque él viene de una tribu que es la tribu de Judá, que no sirve en el altar. Por otro lado, que en el Nuevo Testamento se quitó eso del altar. Dice 1 Corintios 9:13, ¿no sabéis que los ministros del templo viven del templo, que los que sirven al altar, del altar participan? Y dice justo seguido en el 1 Corintios 10, versículo 18, fijaos en el Israel según la carne, los que comen las víctimas no son acaso en comunión con el altar. Y sigue así, seguimos hablando de lo que es el altar,
en el Nuevo Testamento. Ahora, se le volumen. No puedo escuchar nada. Ya. Ahora sí. Ok, entonces, seguimos con la exposición. Por otro lado, tú me dices que, bueno, nuestro sacerdocio no es según el orden de Melquisedec, es según el orden de Jesucristo. Jesucristo establece su sacerdocio a la manera de Melquisedec, pero Jesucristo no dice que Jesucristo es el Melquisedec, ¿ok? Esto es un sacerdocio distinto. ¿Qué tienen en común? Que tanto Melquisedec como Jesucristo ofrecieron el pan y el vino. Eso lo hicieron y lo hacen, y lo hacen los sacerdotes. Y prueba de eso la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 11, ¿sí? Dice así. Ok, lo dice el apóstol Pablo. Porque yo recibí, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Así mismo, también la copa después de cenar diciendo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces bebiereis, hacedlo en recuerdo mío, pues cada vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, anunciéis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma del pan y beba de la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces miren cómo Melquisedec ofreció pan y vino, Jesucristo ofreció pan y vino, y los apóstoles ofrecen pan y vino, y dice que eso es lo que enseñó, y tanto que es una tradición de la iglesia católica, de la iglesia cristiana. Examínese pues cada cual, coma así el pan o beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay muchos entre vosotros, muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Entonces, vemos cómo el sacerdocio de Jesucristo es transmitido a los apóstoles, y los mismos apóstoles nos enseñan cómo en este sacerdocio en Jesucristo se ofrece el pan y el vino. O sea, creo que es clarísima la escritura y no la puedes negar. Y por otro lado, te has hecho el loco varias veces con las citas de Pedro, ¿sí? El mismo Pedro que dice que nos ha hecho sacerdotes, ¿sí? Sacerdocios, rey y sacerdote, a la manera, es que hasta el mismo Pedro lo dice, es facilísimo de comprender, porque en Hebreos 7 dice que Melquisedec era rey y sacerdote, y lo dice Génesis, y ese era el sacerdocio. Y cuando Pedro dice, ustedes son un reino de reyes y sacerdotes, ustedes, porque hemos heredado este sacerdocio en Jesucristo, que es a la manera de Melquisedec, reyes y sacerdotes que ofrecen pan y vino. Entonces, pues yo creo que la Biblia es muy clara. Y como podemos ver, tú no has podido ofrecer una sola respuesta a lo que dice el apóstol Pedro. En 1 Pedro 2:5 dice, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. O sea, este sacerdocio es por mediación de Jesucristo, no de Melquisedec. Lo enseña el mismo Pedro. Y ustedes, yo no sé por qué les metió en la cabeza que el sacerdocio de Jesús es Melquisedec. No, es a la manera de. Y por otro lado, tampoco nosotros ejercemos el sacerdocio levítico. Ejercemos este sacerdocio espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Nosotros no sacrificamos bueyes ni vacas. Ofrecemos al mismo cuerpo y la sangre de Jesucristo, como lo enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Y siguiendo con 1 Pedro 2:9, hablando de Pedrito, de ti, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Y como dicen los pastores protestantes, gloria sea al Señor. Entonces, pues aquí tú
creo que has quedado bastante maltrecho. No creo, es evidente, porque, como te digo, no querías que leyéramos Hebreos 7 completo, donde aclara que lo que quedó abolido fue el sistema del sacerdocio levítico, el sistema heredado, ¿ya? Ahora, sigamos con Apocalipsis 1:6. Ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y dice Apocalipsis 5:10, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Entonces aquí está. Y Apocalipsis 20:6, para seguir confirmando. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección y la segunda muerte. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces vemos cómo el apóstol Juan, el apóstol Pedro, te contradicen. Ahora vamos a Hechos 14:23 para que ahora tú me devuelvas la pregunta que te voy a hacer. Muy bien. Dice así, vamos desde el 19, o sea, estamos aquí, es Pablo es apedreado en Listra, este es el contexto, y vamos a empezar desde el 19. Vinieron entonces desde Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Pero él se levantó, y rodeado de los discípulos entró en la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe, habiendo evangelizado aquella ciudad, conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra e Iconio y Antioquía, confrontando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes dijeron eso? Pablo y Bernabé como apóstol. Y dice el 23, designaron presbíteros o designaron pastores, dice tu Biblia, en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos cómo la Biblia enseña que los apóstoles eran los encargados de designar pastores. Lo dice Hechos desde el 14:22, 14:23. Ahora mi pregunta es, que quiero que me la respondas con Biblia. Demuéstrame con la Biblia cómo se pueden elegir pastores sin necesidad de apóstoles. Porque acá la Biblia dice una cosa muy clara, que eran los apóstoles los encargados. Ahora muéstrame con tu Biblia, ¿dónde dice que los apóstoles podían los pastores se podían autoelegir ellos mismos? ¿O que cualquier otra persona los podía designar pastores? Muéstramelo con tu Biblia. Adelante, Pedrito. Ok, perfecto. Hay que ver todas las irregularidades que usted dice, señor Rodrigo Calvo, las incoherencias. Dice que Jesús, este es el punto unicitario de los católicos, dicen que Jesús dice que se ordenó según el orden de Melquisedec. La escritura dice que fue, dice la escritura, permítame dónde está este texto, dice que fue, que Dios lo ordenó sacerdote según que hizo un juramento. Según el orden de Melquisedec para ser los sacerdotes, que Dios lo hizo. Eso es lo que dice, que hizo un juramento sobre el sacerdocio de Jesús. Aquí está el punto unicitario de los católicos que nunca se ponen de acuerdo. Dice que Pablo recibió ser partícipe del pan. Esto es sencillo y todo esto se lo voy a contestar así de rápido. Apocalipsis 5:10, donde dice que él con su sangre, él nos hizo reyes y sacerdotes. Está hablando de todo su pueblo, todo el que él en que él ha creído. Ahora usted no me ha podido. ¿Dónde dice que todos? Un solo texto donde Dios escogió sacerdotes de entre los hombres, herencia para servir en el altar. Usted no me ha dado ni una sola cita bíblica donde el Señor ordena sacerdotes para servir al altar. Usted 2:5, 2:9. Hey, silencio.
Usted, yo lo dejé hablar, ahora usted me deja hablar. Usted no me ha podido... Dale, dale. Donde Jesús ordena sacerdotes para servir al altar. Entonces ustedes se autoproclaman sacerdotes para servir al altar. Ahora, somos partícipes del pan y del vino por la predicación, por la palabra, por la promesa de Dios, según Apocalipsis 5:10, donde dice que Él, con su sangre, dice la Escritura en el libro de Hebreo, que Él fue introducido al mundo, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que Él, y cómo fue entregado en la cruz, derramó su sangre, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de un pueblo. No está hablando de un grupito mal llamado sacerdotes, y dice que por la sangre derramada en la cruz del Calvario, Él nos hizo reyes y sacerdotes para, dice, para gobernar con Él sobre la tierra. Usted no me ha podido dar un solo texto bíblico donde se nombren sacerdotes. Nos da la cita donde dice eso, que por medio de su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. Solo la cita, sí, para que escuchen todos, literalmente. Eso dice la Biblia, como tú lo estás sistema diciendo. Heredado. Usted habló de un sistema heredado. ¿Quiénes dio esa herencia? La cita. ¿Pero qué cita? Usted la está malinterpretando, señor Rodrigo Calvo. Dice la Escritura que el mandamiento era tomar de entre los hombres sacerdotes para servir al altar. Esa era la función de los sacerdotes. Esa era la función de los sacerdotes. Ahora, ¿quién los ha nombrado a ustedes para servir en el altar? Si dice la Escritura claramente que de la tribu de Judá nadie sirve en el altar, un altar terrenal, altar terrenal. El que sirve es Cristo en un altar celestial. Dice que por medio de Cristo ahora nos podemos acercar a Dios. Solo los sacerdotes se podían acercar. O sea, usted ha dado texto ahí como loco, más no poder, pero usted no ha podido demostrar nada. No ha podido demostrar absolutamente nada, señor Rodrigo Calvo, que sigue quedando usted como un verdadero mentiroso. Adelante. Bueno, es que es curioso, porque perdón, tú dices... Perdón, usted me pide respuesta también del libro de Pedro. Sí. Que muestres una cita donde los pastores se autonombraban o Dios los nombraba directamente sin necesidad de apóstoles, pastores. Bueno, es el ministerio, pastores. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Y él mismo constituyó, no dice que Pedro, Pablo, sino dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esa es la tarea de los cinco ministerios. O sea, aquí no aparece sacerdote para perfeccionar a la gente. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la edificación de la iglesia. Cinco ministerios para edificación de la iglesia. ¿Quién lo constituyó? Él mismo. Un llamamiento pastoral no viene que porque yo escuché de Dios. De hecho, estos ministerios te dicen que no, que Dios me habló y voy a abrir una iglesia. Esos ministerios no duran mucho. Esos ministerios no duran mucho. Ahora, por supuesto, ¿por qué voy a negar algo que sabemos nosotros mismos los cristianos? ¿Por qué lo voy a negar? Ahora, sabemos que los ministerios que han sido llamados por Dios y han sido, ¿cómo se llama esto? Pruebas, vamos a llamarle pruebas o confirmación de otros ministros sobre ese ministerio. Esos ministerios dan fruto. Y hay muchos ministerios. Yo no sé, usted dice que fue protestante, dice, pero usted no conoce ni la puerta de una iglesia protestante, señor Rodrigo Calvo. Usted con ese mismo argumento, usted se ha dado a conocer como un verdadero mentiroso. Dice la Escritura, y se mira la confirmación en diferentes ministerios, como el ministerio del apóstol Pablo, que Dios mismo lo llamó, pero fue confirmado por otro. Entonces, ¿Pablo se proclamó apóstol por él mismo? Sí,
pero hubo una confirmación. Claro, dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no constituido por hombres. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quién lo llamó? Un hombre. ¿O lo llamó Dios? Ahí está su respuesta. Ahora dice, vamos a seguir con el liderazgo de la iglesia que usted pidió. Ya que usted quería eso, lo voy a leer completo. Dice, ¿dónde quedamos? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para edificar a la iglesia. Ellos son los encargados, los cinco ministerios, de edificar a la iglesia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes? ¿Sacerdotes? No, por supuesto que no, porque Dios no constituyó sacerdotes. Para liderar una iglesia, Dios no constituyó sacerdotes. La obra de Dios, la iglesia, fue puesta en manos de cinco ministerios: apóstol, evangelista, maestro, profeta y pastor. ¿Quién llamó a Pablo? ¿Quién llamó a Pablo? ¿Lo llamó un hombre? Eso responde y refuta su pregunta. Adelante. Gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ahí está claramente cómo los otros apóstoles designaron a Pablo apóstol. Dice Hechos 13:1. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas, maestros, Bernabé y Simeón, llamado Niguer, Lucio el sirinense, Manaem, hermano de Leche, el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, o sea, para el apostolado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos, que es como se les da la autoridad, y les enviaron. Aquí está claro, está clarísimo. No es que él dijo: ay, es que Cristo me nombró apóstol y ya. Y los otros dijeron: ay, sí, lo nombró apóstol y no. Aquí dice que el Espíritu Santo les mostró a estas personas de la iglesia que lo apartaran a Saulo, y le impusieron las manos junto con Bernabé y los enviaron. Así es como se designó el apóstol Pablo. Ahora, por otro lado, vemos que él no pudo demostrar que se designaban pastores sin la necesidad de un apóstol. Simplemente reconoció que Jesucristo en Efesios 4 dejó cinco ministerios bíblicos. Curiosamente, su iglesia solo tiene un pastor, que es él, pero no hay apóstoles, no tiene apóstoles, no tiene profetas, ¿sí? No tiene maestros, ¿sí? No tiene evangelistas. En el mejor de los casos, una iglesia evangélica tiene evangelistas y pastores, pero ¿qué pasa con los otros tres ministerios bíblicos? Pasan por nada. Ahora, además, la Biblia menciona otros dos cargos dentro de la iglesia: el cargo del obispo o supervisor. ¿Cómo se llama el supervisor de Pedro? Ninguno. Él cogió su localito, montó sus sillas y se nombró pastor, y no tiene ningún supervisor. Y también la Biblia habla de diáconos. No, ¿dónde están los diáconos protestantes? Tampoco están por ningún lado. Ahora, lo más gracioso de este asunto, para que ustedes pongan atención, y es que es graciosísimo. Pedro comienza diciendo, Pedro, el pastor, comienza diciendo que ya no hay sacerdotes. Y cuando le leo primero de Pedro y a Juan en Apocalipsis, dice: no, es que todos somos sacerdotes. Miren cómo se contradice. Primero dice que ya no hay sacerdotes porque Cristo es el único sacerdote, y luego sale a decir que todos somos sacerdotes. Mira esta bestialidad. Él mismo se contradijo de polo a polo y no se dio cuenta. Y es más, ni siquiera fue capaz de tocar los textos de Primera de Pedro y de Apocalipsis. No los tocó. No dijo que... Permítame. Bueno, ahí los dejo. No. Adelante. No vaya, no se mire, Pedro Santero. No, adelante, adelante. No, porque voy a hacer una corrección. Yo dije... Todos te van a escuchar. Usted no ha prestado atención. Ustedes de los que han oído, pero no conocen. Ustedes de esos.
Yo dije que el Señor por su sangre nos hizo a todos reyes y sacerdotes, pero también dije de que no hay sacerdotes para servir al altar. No hay sacerdotes para que presenten un sacrificio como lo hacían los levitas. Mas sin embargo, el católico dice de que el sacerdote, su sacerdote en su parroquia, él presenta el sacrificio donde supuestamente Jesús está en la hostia, pero Pablo los deja por mentiroso en Primera de Corintios, donde dice... Vamos otra vez a Primera de Pedro 2:5. Perdón, estamos en mi turno. Tú dices que la Biblia no dice eso. Vamos a Primera de Pedro 2:5. También nosotros, con piedras vivas, entra en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a ser por mediación de Jesucristo. No acabas de decir que eso no existe, que no está en la Biblia. Sacerdotes espirituales. Ese es el altar. Y tú estás diciendo que no existe. Mira lo absurdo. ¿Cuál Pedro creen que tiene la razón? ¿Pedro el de la Biblia o Pedro el pastor protestante? ¿O Juan? ¿Cuál de los dos? ¿O Juan? Se los dejo. Juan en capítulo... ¿O Juan o el apóstol? Eso, muy bien. Apóstol Juan y el apóstol... Ustedes tienen la mala costumbre. ¿Apóstol Pedro o el pastor Pedro, el pastor protestante Pedro? Ustedes tienen la mala costumbre de que cuando están encerrados tienen que huir a toda costa, como sea, quieren salir por la ventana o por cualquier tubo. Ahora, el que quiere salir por la ventana eres tú. No, que no, comenzó diciendo Jesucristo era el único sacerdote y ya no había más sacerdote. Todos te escucharon en el video. Todos te escucharon. Y desesperado es usted. Todos te escucharon. Y ahora está saliendo con otra cosa, diciendo que todos son sacerdotes. Y dijiste, no es para altar ni para ofrecer sacrificios. Y Pedro, el apóstol, dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le creemos al pastor protestante o al apóstol de Dios? ¿A cuál de los dos? Ahí hay una división increíble. Eso es la Biblia. ¿Terminó? Y ahí está. Adelante, Pedrito. Pues ya lo... Voy a ver cómo refutas eso. Yo fui claro y dije que el Señor con su sangre nos hizo a todos reyes y sacerdotes. A todos. Apocalipsis 5:10, y eso apoya a Primera de Pedro, que nosotros por la sangre de Cristo somos piedras vivas, un pueblo escogido, una nación santa. Fuimos lavados por la sangre de Cristo. Dice que él nos hizo reyes y sacerdotes, pero usted no me ha podido mencionar a ninguna ordenación sacerdotal para servir en un altar. Cuando dice que ofrezcamos un sacrificio espiritual, habla de obediencia. Él dice que él quiere un sacrificio de obediencia, sacrificio de alabanza y de adoración. Eso es lo que dice. Aquí podemos mirar todos los versículos también que hablan del sacerdocio. Ahí están todos los textos que hablan del sacerdocio. Mire, ahí está pueblo de Dios y ahí está todos los textos del sacerdocio. Y ninguno habla de un sacerdocio en el nuevo pacto, ningún sacerdocio al altar. Tristemente para usted, señor Rodrigo Calvo, queda usted nuevamente como un mentiroso y un manipulador de las escrituras. También el apóstol Pablo en una de sus cartas, que no recuerdo ahora, él dice, aquí está Gálatas 1:1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Dice que por hombres? ¿No dice que por hombres? Entonces, ¿de dónde usted saca o manipula la escritura? Nuevamente queda usted expuesto como un mentiroso. Usted no me ha podido... ¿Ya? No me ha podido ni mencionar dónde Dios ordena sacerdotes para dirigir a la iglesia. Muéstrame un texto donde Dios nombra sacerdotes para dirigir a la iglesia. Voy a escuchar. ¿Está muy claro? No, quiero el texto. Está muy claro. Quiero el texto bíblico. Claro. De Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, Pablo nos enseña eso. Ofrecer el pan y el vino tal como lo hizo Melquisedec.
tal como lo hizo Jesús. Y además tenemos 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 22. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Fijaos en Israel según la carne, los que comen de las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podréis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, o sea, el altar, y de la mesa de los demonios. Y sigue diciendo, espérate a ver, esto está muy bonito. Vamos al 22. ¿Pero dónde dice que la mesa...? O es que queremos provocar los celos del Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Entonces miren cómo acá nos dice que no podemos participar del altar de los demonios y del altar de Dios. Y Él dice que no, que en el nuevo pacto no hay altar. Y entonces, ¿qué es lo que están ofreciendo? No está diciendo que el vino, que el pan, que su carne, que su cuerpo, que esa es nuestra comunión, y que el altar de Él no puede ser, no tiene comunión con el altar a los demonios. Y dice que no hay sacerdocio para ofrecer en el altar. Primera Pedro 5 lo refutó. Y ustedes vieron, desde el comienzo, Él dijo claramente, en Cristo ya se abolieron los sacerdotes porque no se toman hombres, no se toman de entre los hombres gente para que vaya y se ponga frente a Dios. Eso fue lo que dijo Él. Pero luego, cuando le muestré primero a Pedro, dijo, no, es que todos somos sacerdotes. Ya no hay sacerdotes, pero ahora todos somos sacerdotes. Plop. ¿Al fin qué? Okay. Con eso creo que les queda la reflexión clara. Primera Corintios 11 lo refuta, Primera Corintios 10 lo refuta, Hechos 14, 23 lo desnuda porque no le quita tu autoridad de pastor. Pedro, el apóstol Pedro lo deja en vergüenza, el apóstol Juan lo deja en vergüenza. Cuando leímos Hechos 7, 3 completo, él se molestó porque él se lo quería coger desde el versículo 18, pero cuando empezamos a leer y vimos claramente del sacerdocio levítico, entonces ya no le gustó la cita. Fíjense cómo son las cosas. Y ustedes lo escucharon. Véanlo desde el principio. Está todo clarito, no, todo clarito. Calvo, usted definitivamente que para su edad, yo creo que usted es una persona de poca calidad. Usted quiere manipular, inventa cosas. Ahora usted dice que una mesa significa altar. Cuando Jesucristo partió el pan y el vino, que dice que se sentaron a la mesa, ¿eso era un altar? Eso era él hizo un altar. Eso era porque él era el cordero. Él era el cordero del sacrificio. Él era el cordero. Él era el altar. Fue participar del pan. No, ahí no hubo sacrificio. Claro, él hizo en la mesa un altar. El sacrificio claro. De cruz no fue en la mesa. Así que en la mesa no hubo sacrificio ninguno. Pero mira cómo tú ahora haces tu doctrina y contradices la Biblia. Jesucristo es el cordero que se ofreció ahí delante de ellos. El que come este pan y el que beba esta copa vivirá para siempre. Y yo lo resucitaré el último día. Lo dice Juan 6. Pero ¿dónde está? Entonces, ¿dónde está el nombramiento de sacerdotes ahí? El hecho de que yo como sacerdote, yo soy un sacerdote porque el Señor me ha hecho rey y sacerdote por su sangre. A mí no me dice que los católicos, Dios los hizo reyes y sacerdotes. Esa es otra. Esa es otra. Tú dijiste que por medio del sacrificio de la cruz, todos éramos reyes y sacerdotes. Y te pedí la cita donde dijera que por eso todos somos reyes, donde dice todos. Y no me has dado la cita. Solo suposiciones. Yo te doy la cita. Suposiciones. Pero yo te estoy diciendo, muéstrame la cita donde dice que todos somos sacerdotes. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. Está hablando de los 24 ancianos que representan a la iglesia, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tus sangres nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Está hablando de un pueblo, no está hablando de un grupito que se hace de mal llamar sacerdotes. A mí no me dice ahí que un grupo de católicos fueron llamados a ser sacerdotes. Y dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde está el nombramiento sacerdotal ahí? ¿En la cruz del Calvario? Claro, claro, ¿no? Por eso Pablo nos habla de eso. Nos habla del ofrecimiento del pan y del vino. Así está clarísimo. Miren la ¿qué hacía Melquisedec? Melquisedec ofreció el pan y el vino. ¿Qué hizo Jesús? Ofreció el pan y el vino. ¿Qué hizo el apóstol Pablo y qué nos enseñó a hacer como apóstol? Ofrecer el pan y el vino. Así de claro es. O sea, y por otro lado, no fuiste capaz de demostrar que había pastores que se podían designar sin la necesidad de un apóstol. Señor Rodrigo. Bueno, yo creo que pues, claro. Ahora, por otro lado, lo más triste de todo, lo más triste del pan, lo más de mi familia, yo puedo interceder por mi familia, yo puedo presentar el pan y el vino porque soy un rey y sacerdote. ¿Por medio de quién? De la sangre de Jesucristo. Mas no habla de un grupito de personas, no habla de un magisterio. Él dice que todos son reyes y sacerdotes. Señor, ¿dónde nos está la palabra a todos? Muéstranos. No hay sacerdote para servir en un altar, no lo hay. Lo que hace la organización católica en sus parroquias, eso es una imitación. Eso es una ¿cómo le esta otra palabra? Eso es una imitación del sacerdocio levita. Eso no es algo instituido por Dios, porque dice que del sacerdocio de Jesucristo nadie está puesto para servir en un altar. Nadie. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 18 al 22. Te contradice si está al servicio al altar. Eso no es un altar. Entonces, ¿sabes qué es lo más triste de todo? Lógicamente, ante la evidencia bíblica tan abundante que te he dado, ¿cuál es tu respuesta? Simplemente descalificarme. El triste argumento de la falacia ad adversario, solo porque no fuiste capaz de responder con Biblia. Un argumento protestante muy, muy, muy normal en ustedes. Cada vez que se ven refutados, empiezan: usted no sé qué, no está. Mira. Ahí está, esos son los argumentos que ustedes dan. Dices que no había altar, primero en Corintios 10 te refuta, dices que ya no hay sacerdotes, el apóstol Pedro y el apóstol Juan te refutan, dices que ya no hay sacrificio, el apóstol Pablo te refuta en primera de Corintios 11, y así sucesivamente. Mire, y tú eres el que dice: ay, es que Rodrigo, usted no sé qué, y sí sé cuándo. Ese es todo tu argumento, Biblia. Dije, de entrada se lo dije, la palabra de Dios, la Biblia, lo dejó a usted como un verdadero mentiroso. Como un verdadero mentiroso lo dejó la palabra de Dios desde el principio, desde el libro de Hebreo, capítulo 7, verso del 11 en adelante, donde usted dijo de que ese mandamiento no había sido abolido, que no se había abrogado. Pero dice la escritura, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, de que todo... Del sacerdocio levítico. Claro. Del sacerdocio levítico. Lo que estaban... No el sacerdocio. Los que estaban ordenados a servir al altar eran los levitas. Ustedes no son levitas. Usted no tiene manera de demostrarme que usted es de la tribu de Judá. Usted no tiene forma de demostrarme eso. Que tú mismo te refutas, porque ahí mismo dice que la tribu de Judá no ofrece sacrificios, o sea, no era una tribu para ofrecer sacrificios, por lo tanto no era necesario pertenecer a la tribu de Judá para ofrecer sacrificios en Cristo Jesús,
y así nos lo enseñó el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:5. Pero sí, vosotros también, pero, con piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Más claro no lo puede decir la Biblia, más claro no lo enseñan los apóstoles. Tres apóstoles están en contra tuya. Uno, Pedro y Juan. Es el que hacen ustedes con la galleta y con el jugo. Eso es un sacrificio espiritual. Sí, es un sacrificio incruento. Porque tú no verás que nosotros crucificamos al pan, ¿no? Es un sacrificio incruento, es un sacrificio espiritual, hecho por medio de la intercesión o la intermediación de Jesucristo, como nos lo enseña 1 Pedro 2:9. Hebreos 10, capítulo 11, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden los pecados quitar. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué sacrificio usted presenta, señor Rodrigo Calvo? Creo que está leyendo mal porque no leíste desde el 6. Dice 10:6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y dice el 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Está hablando de esos sacrificios del Levítico, donde sacrificaban animales. Nosotros no sacrificamos animales. O sea, hacemos el sacrificio incruento que nos enseña 1 Pedro 2:5, 2:9, nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Ahí está. Y se refutó solo. El mismo que nos enseñó el mismo Jesucristo en Juan capítulo 6. Y que ustedes no quisieron aceptarlo, como lo demuestra el versículo 66 de Juan 6. Limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios de cada año hace memoria de los pecados, porque los levitas eran los únicos que podían servir en un altar. Ustedes están usurpando el sacerdocio levita. Ustedes no tienen que hacer un altar. Nuestro sacerdocio es en Cristo, no en Leví. Estás haciendo una falacia. Muñeco de paja. Eso no. Muñeco de paja. Eso no. Ya te dejé claro que nuestro sacerdocio es en Cristo, no en Leví. ¿Dónde muñeco de paja. Donde está el padrecito, ¿no es un altar? Sí, claro. ¿Quién los ordenó a ustedes? 1 Corintios capítulo 10, versículos de 18 al 22. La mesa de Dios, el sacrificio de Dios. El altar es una mesa. Señor, la mesa no precisamente significa altar. No trate de manipular mal las escrituras. No trate de manipular. Qué curioso. Mira, qué tan curioso que ustedes dicen, cuando van a pedir los diezmos, traigan sus diezmos al altar, traigan sus ofrendas al altar. Ah, entonces ahí sí hay altar, pero en la Biblia no. No hay mesa. Curioso, ¿no? Sacrificio. No hay mesa. ¿No piden ustedes que les lleven dinero al altar? ¿Y dónde está el altar de ustedes? Tocó un buen punto. Los católicos critican el diezmo. Si tuvieran el sacerdocio de Melquisedec, obligadamente tuvieran que diezmar. Y si tienen el sacerdocio de Melquisedec, tienen que diezmar. Porque el Padre... Tenemos el sacerdocio de Jesucristo y Él ya pagó por nosotros. Por eso no tenemos que diezmar. Él ya pagó absolutamente todo por nosotros. Incluso Jesús le dijo a los padres católicos, a los escribas y fariseos: si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Fue dar a su diezmo. Claro, nosotros no damos diezmo porque Jesucristo ya pagó por nosotros. Y nuestro sacerdocio, ya se te dijo, no es en Melquisedec, no es en Leví, es en Jesucristo. Y se te dieron las citas. O sea que el... Así es. A ver, está bueno eso. O sea que el diezmo también es de la ley. Fue dado en la ley. O sea que Melquisedec también recibió la ley. Está cómico eso. Bravo. Buen show. Melquisedec le fue dado el diezmo una sola vez en la vida como ofrenda de un botín de guerra. Ahora, y los levitas...
según Deuteronomio capítulo 14, recibían el diezmo para repartirlo entre las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los levitas. Y por último, tú no has querido, te distrajiste, porque ustedes dicen, tráiganme los diezmos al altar, y estás diciendo que ya no hay altar, que hay sacerdotes con altar, pero para cobrar diezmos sí tienen altar. Entonces, ¿quién los entiende a ustedes? Pan y vino, ¿no se dice este es el sacrificio? Así de que no esté tratando de manipular. Por cierto, uh-huh. Es que dicen tener el sacerdocio de Melquisedec. Sería bueno que usted me compruebe de que Melquisedec ofreció el pan y el vino en un altar también. Claro, con mucho gusto. Ok. Vamos a ir a Génesis. En un altar, ¿verdad? Génesis. Vamos a ver. Bueno, en resumen, mientras el señor Rodrigo Calvo encuentra su cita bíblica, el señor Rodrigo Calvo nunca pudo hablar. Ey, perdón que estoy hablando, no sea vulgar porque estoy hablando yo. Usted espere que yo termine la palabra, no sea vulgar. Me pregunta la cita y me dices pero, que no hable. Bueno, está bien, dale. Mientras usted busca su cita, yo hablo. Pudimos ver de que el señor, 14, Rodrigo Calvo no pudo demostrar que hay un llamamiento sacerdotal para servir al altar ni dirigir a la iglesia. Él mismo dio la cita de Efesios 4:11, donde son cinco ministerios que están puestos para dirigir a la iglesia, para edificarla, de los cuales no aparece sacerdote. El señor Rodrigo Calvo no pudo mencionar ningún llamamiento como lo hace Efesios 4:11, donde dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. No hay un solo texto que apoye donde diga, y el mismo Cristo constituyó sacerdotes para dirigir, instruir, instruir en conocimiento a la iglesia hasta que lleguemos al conocimiento del varón perfecto. No pudo dar un solo texto porque el sacerdocio católico es una verdadera mentira. Por eso no pudo dar un sustento bíblico como Efesios 4:11. Adelante con su texto, señor Rodrigo Calvo. Bueno, como ustedes ya lo escucharon, ya se le dieron las citas de todo lo que él pidió. Y además, está rojo. Rojo está que explota. Y eso me parece, pues, triste, ¿no? Todos pueden evidenciar que esto que muere la piedra. Pero vamos a Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, ofreció pan y vino. Así de sencillo. No lo ofreció. Señor Rodrigo Calvo, mire, esa es la reflexión de lo rojo que usted dice. Ajá, la reflexión. Sí, pero eso es café. ¿Por qué tú te reflejas rojo? Yo no había que eras tan brillante para reflejar el rojo. Bueno, yo creo que ya quedan los textos expuestos. ¿O quieres agregar algo más? Aparte de las falacias ad hominem o los muñecos de paja, ¿quieres agregar alguna cita o algo? ¿Decir algo? No, yo sigo esperando el texto bíblico donde Dios constituyó sacerdotes para dirigir a la iglesia. Y donde dijo... Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, versículos 12, Juan... Muy diferente es. Efesios, Primera de Corintios, capítulo 11, nos enseña el sacrificio en el altar del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que era el que hacían los sacerdotes y el que recibimos por intermediación de Jesucristo. Así lo enseña Primera de Pedro 2:5. Tanta vuelta para eso. Reyes y sacerdote para reinar para él. Él mismo nos hizo con su sangre reyes y sacerdotes. ¿A quiénes? A todos. Todos podemos participar del pan y el vino. No necesitamos a un supuesto sacerdote sirviendo al altar. Porque la orden para servir al altar era para los levitas. Ustedes no son levitas. Ese mandamiento ya quedó. Y de la tribu de Judá nadie... Ya se le dijo que nosotros no éramos levitas, ni sacerdocio en Melquisedec, sino sacerdocio en Jesucristo. Y él intenta, sigue con sus muñequitos de pana. Sigue tratando de forzar
a decir, a que todos ahora, crean lo que él dice cuando le prueba que no es así. Ustedes escucharon a este mentiroso. Dice que ahora no es el orden de Melquisedec, sino al orden de Cristo. Primero era... Siempre lo dije desde el principio. Ahora dice que es el orden de Cristo, pero Cristo nadie ordenó servir al altar. A la manera de Melquisedec, claro. Pero muéstrame el texto donde Melquisedec... Hebreos 7.3. No, deme el libro de Génesis que usted dijo que Melquisedec servía en un altar. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino. Esa era la función sacerdotal. ¿Dónde está el altar? A nuestro Dios. ¿A dónde está el altar? Dice, no, ahí no nombran todos los detalles, pero vemos que ofreció el pan y el vino. Dice la escritura que Melquisedec salió al encuentro de Abraham cuando regresaba. No me dice que Abraham llegó a la parroquia donde servía Melquisedec a participar del pan y el vino. Es que Melquisedec era rey y sacerdote, rey. Él tenía un castillo, un rey, no. Ay, Dios. Eso está más gracioso. No, pero bueno, en conclusión, yo solo puedo decir lo siguiente. Pedro comenzó diciendo que ya no hay sacerdotes. Sí, que ya no hay porque solo Cristo es el único sacerdote. Y ahora está diciendo, después de las citas que le di, que todos somos sacerdotes. Y él se siente perfecto con eso, a pesar de que su contradicción es evidente. Este Rodrigo... Yo creo que no hay nada más que agregar. Dime tú qué más quieres agregar. Ok, bye, no está bien. Si quiere irse, váyase. Pero definitivamente que Rodrigo es un calvo, es un chiste. Siempre he dicho y siempre he sostenido que el sacerdocio católico es una farsa. Que Dios nos hizo a todos reyes y sacerdotes y que no tenemos necesidad de un falso sirviendo en un altar haciéndose llamar sacerdote. Ahora, usted va a tener un grave problema. Tranquilo. Usted va a tener un grave problema con su cura Luis Toro. Usted va a tener un grave. No te pongas loco, tranquilo. Usted dijo algo. Usted dijo algo referente a los diáconos. Usted está poniendo a Luis Toro como mentiroso. Luis Toro en uno de sus videos dijo de que él está preocupado de que cómo es posible que en las iglesias protestantes sí ejercen el diaconado, pero cómo es posible que en la iglesia católica no. Yo le voy a poner el video. Loco estará usted y Luis Toro. En Cali está el seminario de diáconos permanentes y es para hombres casados, por Dios. A todo sacerdote, antes de ordenarlo presbítero, un año antes lo ordenan diácono. Por eso, o sea, que va a tener un creo que es como tu ignorancia sobre la iglesia. Por eso le digo que estaba grave problema con Luis Toro, porque lo está poniendo por mentiroso, porque eso fueron sus declaraciones en un video. Es lo que tú te inventas. Tú dices, no Luis Toro, yo también te puedo decir. Que por ejemplo, Eduardo Gutiérrez dijo que sí había sacerdotes especiales, y tú dices que no. ¿Y qué? ¿Y ese qué prueba qué? Mire, algo. Escuche, algo que dicen ahí sus feligreses, Freddy Ceballos, dice: Señor Gómez, usted confunde el sacerdocio común con el sacerdocio ministerial. El mismo Dios le dijo a Pedro que no llamara común a nada de lo que él ya había santificado, había limpiado. Entonces, ¿cómo sacerdocio universal? ¿Cómo le llaman comunes ustedes a su gente? Común porque es de la comunidad. Comunidad. Ahora es común. Comunidad. De la comunidad, claro. Es común, de la comunidad. Miren, ¿qué forma de manipular? ¿No has visto un diccionario? ¿Qué manera más cochina? ¿Cómo significa que es de la comunidad? Tan difícil es de entender. Tarea que medite. Busca un diccionario, busca la palabra común. Común, según las escrituras, dice que es común o impuro. No. A ver. ¿Dónde dice que
que lo común es impuro. Hechos 10:15. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Se estaba refiriendo a los cuadrúpedos, a los animales, a las víboras, a las aves, a reptiles. Le llamó Pedro común o inmundo. Entonces, ¿cómo es que ustedes? Entonces, no, ¿qué fue lo que dijo Pedro? No, a la comunidad. Yo no como a la gente de la comunidad. Nunca he entrado por la... Tito 1:4. A ti, verdadero hijo de nuestra fe común, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Tito 1:4. A Tito, mi verdadero hijo de nuestra fe común, gracia y paz de parte de Dios y de Dios Padre y Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ok? Filemón 1:6. Ojalá que es a tu fe que te... se vuelva activa y llegues a conocer todo el bien que podemos realizar. Miren, que ni la Biblia te da la razón con tus definiciones. No. Por Dios. Mire la manera de adulterar la escritura. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, en común, tenían algo en común. ¿Cuál? La común fe. Tú pero mismo entonces, lo has dicho. Sí, pero mire lo que usted está diciendo. Sacerdocio ministerial y sacerdocio común. ¿Común con quién? ¿Sacerdocio común con quién? No, pues yo creo que ya no hay nada que decir. Tú claro, mismo leíste Filemón de tu Biblia ya. Claro, y te refutaste. Nada que decir por el nivel de ignorancia. ¿El sacerdocio común con quién? ¿En común con quién? Oye, te estás viendo más rojo. ¿Te sientes bien? No se preocupe por lo rojo. Después yo pongo una cortinita ahí blanca para que me mire rubio. Atrás se ve blanco, pero tú te ves muy rojo. Por supuesto, porque te sientes mal. El monitor acá, tengo las cortinas acá y tengo la luz allá. No se preocupe por lo rojo, yo me preocupo aquí por lo mío, no se preocupe. Pero la fe ¿en común con quién? ¿El sacerdocio en común con quién? Con Jesucristo, lo dice aquí. Y tú dices que común. Que común es inmundo. Entonces según tu traducción de que común es inmundo, vamos a reemplazar la palabra común en Tito para ver si tu traducción es correcta. Escuchen a Tito, mi verdadero hijo, es nuestra fe inmunda. Nuestra fe inmunda. Común en Jesús. Según tu definición, común. El sacerdocio ministerial es otro diferente al sacerdocio de Cristo, ¿verdad? ¿Ustedes entendieron eso? Que se refiere a un sacerdocio en común con Cristo, pero el sacerdocio ministerial es otro. ¿Alguien me puede explicar eso? Esto es una parodia completa. Yo gozo con los católicos por la cosa esta que dice. Dice que el sacerdocio en común con Cristo, entonces el sacerdocio ministerial es algo diferente a Cristo. El sacerdocio es en Cristo y punto. Y así lo enseña Pedro. Nosotros compartimos el sacerdocio y ya. Por lo mismo. Ni en Leví ni en Melquisedec, en Cristo. Te lo aplaudo. Aceptó un solo sacerdocio, mas sin embargo. Claro, en Cristo. Claro, un solo sacerdocio. Mas ustedes han enseñado a la pobre gente ignorante a un sacerdocio ministerial y a otro común. Dos sacerdocios. ¿Quién lo entiende, señor Rodrigo Calvo? ¿Usted ve cómo usted manipula las escrituras? Tanto el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial son sacerdocios en Cristo. Un solo sacerdocio. Entonces, ¿por qué ustedes le enseñan a la gente que tienen sacerdocio común y que los demás un sacerdocio ministerial? Si es un solo sacerdocio en Cristo, por medio de su sangre. Así lo enseña Efesios 4, que hay un sacerdocio ministerial compuesto por apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y ya vimos que ustedes solo tienen pastores y a duras penas evangelistas. ¿Dónde no tienen ni pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni maestros? Miren uno de los tres. La escritura, Rodrigo Calvo, miren qué manera de adulterar. Entonces, mete el sacerdocio con el apostolado. Esto es un total adulterio. Bueno, esto es obra de la ya sabemos quién, de Apocalipsis 17 y 18. Así que no hay nada que asombrarnos.
miramos todas las mentiras, todos los inventos de Rodrigo Calvo y la falta de textos bíblicos para apoyar o sustentar su sacerdocio católico, ¿verdad? Hemos visto de que dice la escritura de que nadie de la tribu de Judá o de la descendencia de Cristo o por medio de Cristo nadie sirve en un altar. Eso fue quitado porque dice la escritura que Jesucristo sirve en un altar celestial y nosotros como sacerdotes ahora nos podemos acercar a Dios. Así de que, señor católico, no haga caso a estos mentirosos que lo quieren tratar a ustedes como reptiles, como cuadrúpedos, como animales. No le hagan caso, que incluso yo lo he dicho en otros videos. La única procesión que se menciona en el Nuevo Testamento es cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén. Jesús entró sobre un burro. A ustedes los usan de burro para cargar un yeso. Así de que podemos ver los insultos de esta organización anticristo hacia su persona. Es importante que conozca la Biblia, que medite, se valore a usted mismo y deje de aceptar los insultos de este tipo de personas. Bueno, muchísimas gracias, Pedrito. Pues me alegra que hayas aprendido que hay un sacerdocio, que Pedro nos haya enseñado que hay sacerdotes. Sigue muy gracioso tu argumento inicial, que ya no había sacerdotes, y ahora tu argumento final de que todos son sacerdotes. Pues yo creo que eso está evidente, todos pueden ver el video desde el comienzo, su afirmación inicial, y pueden ver ahora lo que termina diciendo. Y encima de eso, él cree que al afirmar las dos cosas, no se está contradiciendo, sino que está todo perfecto. Dice, ya no hay sacerdotes, pero todos somos sacerdotes. No. Bueno, ahí se los dejo. Y espero que, Pedrito, se te baje un poquito la tensión, porque te veo muy maluquito. Bueno, no siendo más, que el Señor les bendiga. Bye, bye. Chao, Pedrito. Bye, Rodriguito.